El área de desarrollo integral atiende la parte personal del jugador, ¿no? Todo lo que involucra su parte familiar, su parte emocional, su parte espiritual y obviamente el desarrollo académico. En eso también nos enfocamos en las necesidades personales, como son llevar la casa club, el comedor. Entonces vamos desde esa parte hasta todas las necesidades intelectuales, espirituales y emocionales, como te digo. Para nosotros es muy importante la formación integral del jugador porque consideramos que formamos personas antes de futbolistas, ¿no? La persona es la que se pone la camiseta, la que toma las decisiones, la que pone el empeño. Entonces nos enfocamos en esta parte, desarrollarlos como personas, y el lado deportivo se enfoca en desarrollarlos como futbolistas, ¿no? Bueno, tenemos, somos varios en el departamento, ¿no? A mí me toca ver la parte familiar y la parte de proyecto de vida con cada uno de los jugadores. Tenemos, se plantean objetivos, se ve hacia dónde quieren llegar, ¿no? Y esto va desde las cosas chiquitas, ¿no? Si mencionan que ellos quieren salir a jugar al extranjero, pues empezamos a impulsarlos a que estudien un idioma extranjero. Si quieren enfocarse en cierto mercado, que vayan haciendo las cosas que los llevan hacia esos objetivos. Un poco el contacto con las familias para que tengamos muy, muy fuerte este triángulo de apoyo, ¿no? Entre el club, el jugador y la familia. Y después está Julio Gaviño, que es la parte de psicología clínica. Él se dedica a toda esta parte de control emocional, de inteligencia emocional, de lenguaje asertivo. Después está Valentina, que ve toda la parte de desarrollo académico, los convenios con las escuelas y otras instituciones educativas, el que los niños vayan bien. Tiene un programa de desarrollo académico para que tengan buenas calificaciones, etcétera. Y después está Berta, que se dedica a esta parte personal, ¿no? Como recibimos a los niños muy chicos, va desde córtate las uñas, peínate bien, lávate los dientes, a cómo tomar los cubiertos, lo que les darían en su casa, ¿no? Que al sacarlos de la casa y tenerlos tanto tiempo en Santos, pensamos que debemos suplir, ¿no? Sí, la formación integral es un sello muy característico de Santos, y no va solo en nuestro departamento, ¿no? Nosotros trabajamos en conjunto con todas las demás áreas de apoyo y con el área deportiva, y eso ha sido clave, el que ellos nos apoyen. Para el jugador lo primero obviamente es el fútbol, ¿no? Entonces cuando queremos un cambio de actitud, por ejemplo, si llegaran a ir mal en el colegio, el cuerpo técnico nos apoya dejándolos fuera incluso de partidos o entrenamientos, para que ellos se vuelvan a enfocar en la escuela. No funcionaría si no trabajáramos de manera integral. Los valores se manejan en todas las áreas, en todo momento. Las actitudes que queremos de un jugador se maneja desde todos los ángulos, y eso es lo que ha hecho exitoso, ¿no? Cuando un jugador tiene una vida ordenada, tiene en paz su plan, es más fácil que se enfoque y le funcione el fútbol. Creo que las distintas generaciones han ido saliendo cada vez mejor, ¿no? Conforme tú vas haciendo el cambio de actitud o el cambio mental en cierto número de jugadores, los que vienen abajo hacen el cambio mucho más rápido. Y además que empezamos a ver éxito, ¿no? Empezamos a ver niños en el primer equipo, niños que se formaron aquí en el primer equipo, que salen a otros equipos, que van a otras latitudes. Y eso hace que sea un método comprobado, ¿no? Porque al principio era como un poco desconocido, como por qué va a ser importante esto en el fútbol. Tradicionalmente no era importante en México el estudio, no era importante en México el desarrollo integral, y ahora que se ve que los niños que tienen una vida más rica, una cultura más amplia, que han desarrollado su mente a la par que su fútbol, van teniendo más éxito, las siguientes generaciones es más sencillo que lo hagan, ¿no? Claro, ¿no? Es un ejemplo de motivación el que otros ya lo hayan logrado, ya están ahí, y el verse que pueden llegar ahí, ¿no?